Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ignacio Mundo, soy profesor de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Uncuyo y eh, investigador del CONICET en el IANIGLA. Eh, hoy tenemos el placer y el gusto de tener a, al doctor Esteban Jovagi de visita acá en Mendoza. Esteban nos visita en el ciclo de charlas Antropoceno, efectos de la actividad humana en el clima de los ecosistemas. Ciclo de charlas que se organiza en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Uncuyo. Esteban, un gusto tenerte acá. Gracias, es un gusto estar con vos acá, Ignacio, y sobre todo compartiendo cuestiones del Antropoceno. Exacto, Esteban. Esteban es investigador del CONICET, investigador superior del CONICET en San Luis. Esteban nos visita en este en este contexto porque, eh, bueno, él nos va a poder contar un poco en detalle su, su línea de investigación principal, pero Esteban ha trabajado eh, tiene una vasta trayectoria en el estudio del impacto del ser humano en los sistemas en los ecosistemas y puntualmente en vínculo con eh, con las actividades productivas agrícolas. Eh, Esteban, este, este ciclo de charlas está vinculado al antropoceno, concepto que se instauró o se, se postuló a fines del siglo XX, comienzo del siglo XXI, y que los geólogos me, me están un poco en desacuerdo. Eh, si este, este, vos tuvieras que definirlo, si vos estás de acuerdo, ¿qué, ¿qué pensás sobre esta denominación como una edad geológica? Cuando aparecen términos nuevos, por algo aparecen. Entonces, yo siempre trato de opinar lo menos posible, solo cuando hace falta opinar. Lo que, lo que siento con Antropoceno es que lo estamos usando, ¿no? nos, nos resulta útil para nombrar algo que no sabíamos exactamente cómo nombrar antes. Entiendo sí que a la comunidad de geólogos le genere cierto resquemor que, digámoslo alegremente, eh, propongamos una nueva era. Eh, porque ellos están acostumbrados a ver un horizonte de tiempo larguísimo en el que a la Tierra le pasaron cosas muchísimo más brutas de las que les estamos haciendo los humanos ahora. Uh -huh. Y de alguna manera lo miran como alguien que... Viene de una travesía larguísima eh, de días y vos le decís, che, mira qué barbaridad, el colectivo viene tarde. Entonces, esa comunidad es un poco reticente. Pero si vos mirás, en los últimos años, el concepto antropoceno nos está ayudando a discutir mejor la tensión que tenemos entre la vida humana, la economía humana y la sustentabilidad del sistema planeta. Uh -huh. Exacto. En tu formación de grado, vos sos ingeniero agrónomo y mucha de tu investigación estuvo vinculado a cómo la actividad agrícola, cómo la actividad del hombre, transformando y generando productos a partir del uso de los recursos, ha modificado el ambiente y ha tenido consecuencias ambientales. ¿no? ¿Cuál te parece, en el marco de, de, de la charla que vas a dar hoy, que son los desafíos ambientales que tiene la agricultura en nuestro país? Un país agrícola, un país con una tradición muy fuerte agrícola. Sí, eh, primer cosa tal vez es que tenemos una tradición agrícola, pero también tenemos una eh, dependencia de la agricultura muy particular, que tienen pocos países. Argentina es uno de los poquísimos países que le cobra altísimos impuestos a su agricultura en vez de subsidiarla. Y no solo subsidian los países ricos, subsidian también países bastante pobres, como India, por ejemplo, que tienen formas de subsidiar a sus agricultores, por ejemplo, con ventajas para el costo energético o, o subsidios a la energía que usan para regar, etc. En Argentina eso no sucede y las razones son varias, pero una de las principales es que tenemos sistemas naturales tan pero tan fértiles y productivos que nos podemos dar ese lujo. Uh -huh. Y se fue creando un sistema en donde la agricultura de alguna manera subsidia a otros sectores de la economía. Eso, más allá de la discusión si está bueno o malo en términos económicos y de distribución, ha creado una impronta ambiental de la agricultura bastante peculiar en, nuestra, uh -huh. en nuestros sistemas agrícolas, que es difícil de ver en un primer vistazo. Si a vos te tiran desde un, desde un avión en las grandes planicies de Estados Unidos o en las pampas de Argentina, vas a ver cosas muy parecidas. Vas a ver lotes de soja y de maíz, uh -huh. vas a ver lotes que durante la estación fría o seca, están en barbecho, quiere decir que no, no ves plantas, ves solamente el rastrojo del cultivo anterior, campos grandes, mucha maquinaria. Pero algo que no ves es que en un sistema, en el caso de Estados Unidos, se subsidia esa agricultura, con lo cual el, el ingreso de esos sistemas productivos es lo que vale el grano más ese extra, y en el caso de Argentina es al revés. Como resultado de eso, el uso de insumos... Y el uso de lo que a mí más me interesa seguir en, en, en estos sistemas, que es el agua, es muy distinto. Uh -huh. En el sistema de Norteamérica te vas a encontrar con la sorpresa de que en algunas zonas ves un círculo de riego al lado del otro. Uh -huh. Venís a Argentina y ves muy, muy poco riego y de hecho ves algo opuesto, que es excesos de agua. Uh -huh. Los sistemas agrícolas no estarían usando todo el agua que podrían usar. Eh, esto a mí me lleva a una cosa que creo que es interesante y, y, y realmente importante cuando hablamos de ambiente y agricultura, que es no hay una sola métrica de cuán buenos o malos o sustentables o no son los sistemas agrícolas. Uh -huh. Y como tal vez el norte global nos transmite muchas de sus métricas, las tenemos que dejar ahí y decir, ok, pero... ¿Qué pasa en mi sistema? ¿Me sirve esta métrica? ¿Tengo que usar otra? Uh -huh. Y voy pensando en la huella del agua, que es algo uh -huh. que se usa mucho uh -huh. para decir si un sistema es sustentable o no. Exacto, y bueno, y ahí eso, ese último comentario nos mueve a, a pensar en la provincia en la que estamos, ¿no? En Mendoza, una provincia vecina a la provincia en la que, en la que vivís, eh, donde sabés que... Los oasis son la transformación o el producto del, del, del ser humano que ha permitido que el desierto se convirtiera en una tierra fértil, ¿no? uh -huh. una tierra en donde se pudieran desarrollar la actividad agrícola y el sustento de la economía de la provincia. Sin embargo, hay, existe poco debate a nivel de eh, cuán sustentable es eso en el tiempo ¿no? y cuando un recurso tan limitante con el agua depende de la, del origen del agua en la cordillera y que no hay un... o sea, a pesar de que hay medidas que tratan de hacer un uso eficiente, todavía queda mucho por mejorarse. Y que no es verdaderamente cuantificado en el producto agrícola del que eh, se obtiene, ¿no? Entonces, este sí, concepto de huella sí. hídrica, ¿no? Uh -huh. eh, que todavía nos falta, ¿no? ¿Vos qué pensás, o sea, de...? Sí, <coughs> creo que, que la huella hídrica... Empecemos por la huella hídrica y vamos hablando de, del oasis de Mendoza. Eh, respecto a la huella hídrica, creo que le tiene envidia a la huella de carbono, la huella hídrica, uh -huh. en el sentido que la huella de carbono realmente puede ser más uniforme porque las emisiones que se generan en un lugar u otro del planeta afectan al problema global del mismo modo. Con el agua es un poco distinto, porque no podemos pensar que vale lo mismo un litro de agua en Mendoza que, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, donde uh -huh. cada vez tenemos con más frecuencia inundaciones. Entonces ahí viene una dificultad, dicho eso, Pasemos al oasis de Mendoza y ahí creo que tengo que primero hacer un disclaimer, que es que soy un porteño que vive en San Luis y todas las veces que he tratado de discutir sobre el agua en Mendoza con mendocinos, eso me ha pesado un poco uh -huh. esa, ese, sí. ese camino. Pero creo que algunas cosas me animo a decir del oasis mendocino y en general de los oasis de esta parte de la Argentina, del, del borde árido. Eh, muchos de ellos existen desde mucho antes de que llegar los europeos. Uh -huh, uh -huh. Eh, y eso nos trae una cosa, que es que el origen de la agricultura es el de una agricultura de riego. Uh -huh. Historiadores y, y arqueólogos coinciden en que cuando arranca la agricultura, tierra sobraba. Lo que realmente era limitante era el trabajo humano. Uh -huh. Y la mejor forma de sacarle mucho valor al trabajo humano es asegurándote que todo va a andar bien y regando. Entonces, la agricultura nace al lado del riego. Y alguna gente cree que al lado del riego nacen los estados, porque es primero la organización alrededor uh -huh. del uso del agua la que después genera eh, lo que pasan a ser estados. Eh, los oasis son muy especiales, porque de alguna manera se blindan del entorno árido que los rodea. Y yo siento que un poco de eso pasa en Mendoza, eh, con la idea de que el oasis es este, esta construcción humana. Pero, sin embargo, hay oasis naturales también. Uh -huh. Yo lo llamo oasis, pero en Mendoza pocos lo llaman oasis. Uh -huh. Guanacache es un ejemplo. Uh -huh. Uh -huh. Eh, esto nos va llevando a que haber creado estos oasis implicó un montón de trabajo, un montón de transformaciones de las que creo que podemos estar muy orgullosos como sociedad, eh, pero también pérdidas. El agua que se usa acá es agua que deja de estar en otros lugares uh -huh. o que otros ecosistemas reciben. Uh -huh. Y... Y eso nos trae al siguiente punto que creo que es una mala y una buena noticia a la vez, que es la baja eficiencia de los sistemas uh -huh. de riego. Uh -huh. eh, como la mayoría de los oasis que tienen un origen antiguo, eh, este oasis tiene una eficiencia de uso del agua, eficiencia que se puede medir de muchas maneras, pero veámosla de esta manera. ¿Cuánto producís por litro de agua que estás usando uh -huh. para regar? Relativamente baja, parecida al promedio del mundo. Uh -huh. Y eso es una mala noticia porque quiere decir que podríamos hacer las cosas mejor. Pero también es una buena noticia porque quiere decir que hay mucho margen uh -huh. para adaptarse, uh -huh. por ejemplo, al problema de que haya menos agua uh -huh. por cambio climático. Uh -huh. Exacto. Eh, eso deja picando una pregunta: ¿por qué no somos más eficientes? Y no sé si la tenemos que contestar ahora, pero a lo mejor hacia el final <laughs> la, podemos, <laughs> la, podemos, la podemos traer. Uh -huh. Sí, a ver, y en eso también se abre un, un, algo que yo te quería preguntar porque además de ser un gran investigador, sos. Ahora estás cumpliendo un rol súper importante como divulgador científico, ¿no? Eh, la comunidad científica necesita muchos más divulgadores y divulgadores de, de tu nivel. Eh, hace poco has, has estado participando de un ciclo de, eh, de cortos, ¿no? Se puede llamar así, o una sí, miniserie. Sí. Y, bueno, contarnos, o sea, decir, ¿cómo es el rol de un científico tratando de esta problemática contarla a un público general? ¿Cómo, ¿Qué crees que la ciencia todavía tiene que hacer, sobre todo en Argentina, ¿no? y ante sí. este tipo de problemáticas? Sí. Eh, sí, la verdad, no me animaría a decir que soy un divulgador, o sea, jamás me sentía así, pero sí lo que siento es una necesidad muy grande de compartir las cosas que me pasan a mí con el resto de la gente. Eh, como científico, no soy muy distinto a cualquiera de los que estamos por ahí, que de niño nos hacíamos preguntas y. Nos importaban por la pregunta en sí, nada más. Entonces, lo que me pasa es que <coughs> creo que estamos en un mundo donde estamos inundados de información, uh -huh. nos agobia la información. Uh -huh. Entonces, a la hora de comunicar, a mí me interesa mucho no tanto comunicar información, sino vivencias y entusiasmos o motivación. Y de la mano del agua, que es lo que estudio, tratar de llevarle al que no tuvo la oportunidad de venir al campo a los lugares de San Luis, a las locaciones barra sitios de estudio donde uh -huh. trabajamos con nuestro grupo, llevarlos y mostrarles lo que nos cautiva, lo que nos interpela uh -huh. y contar algunas cosas. Tal vez dar más que nada pedacitos de información más conceptuales que cuantitativos para que cada uno pueda ir construyendo en su cabeza y en su corazón eh, el conocimiento y el entusiasmo. Uh -huh. eh, esa es la manera que me salió medio espontáneamente de, de hacer esto que podemos llamar divulgación o comunicación. Genial, sí, que se llama Criaturas de Agua y, y volvemos obviamente al agua ¿no? nuevamente y, y en relación a esto, ¿no? obviamente de la divulgación, pero también del rol de la comunidad científica aportando soluciones, ¿no? o sea, brindando herramientas para que los tomadores de decisión hagan algo al respecto. Vos cómo ves en la situación que pudimos, estuvimos charlando recién sobre la provincia de Mendoza, ¿qué rol puede tener el Estado? que principalmente la ciencia se realiza en Argentina bajo la órbita del Estado y el sector privado que es el mayor demandante, es decir, los productores agrícolas, grandes bodegas, medianas, productores chicos, de manera de buscar esta eficiencia, no, es de ser un uso más eficiente del agua. Uh -huh. ¿Qué, ¿qué crees cuáles son los eh, desafíos que tenemos, no? O sea, ¿o qué podemos todavía poder mejorar o interactuar para mejorar eso? Sí, si lo pensamos desde el mundo de de la ciencia y la tecnología o de las instituciones y las personas que trabajan en ciencia y tecnología, creo que tenemos que, primero que nada, ser humildes en el sentido de que nosotros aportamos piezas de conocimiento que nunca son neutrales, por más que creamos que lo son, y que aportan a un debate que en punto último siempre es político. Uh -huh. Siempre es político. Entonces, a, a menudo me parece que hay una... De los dos lados, ¿no? desde la gestión y desde la ciencia, la idea de que la ciencia va a dirimir y va a resolver las controversias con pura información y evidencia. Y nunca es así, es mi, mi parecer al menos, que siempre las decisiones son políticas y, y es el terreno de lo político en donde realmente se resuelven las cosas. Dicho eso, creo que lo más maravilloso que pueden ofrecer los ámbitos de ciencia y tecnología son que ese mismo debate que está ahí afuera, que a veces tiene dos puntas, tres puntas, cuatro las que sean, lo puede reproducir, pero de una manera más serena, más reflexiva y con mucho más evidencia e información para ir llevándolo adelante. Entonces, yo lo veo más como muñecas rusas, a lo mejor, donde hay una que está ahí afuera, que es la sociedad entera, y otra que está más adentro, que es este sistema de ciencia y tecnología, que la reproduce, pero la reformula y la devuelve hacia afuera para que decidamos mejor. Viniendo a Mendoza, me parece que... Está buenísimo, por ejemplo, cuando hay científicas y científicos que no piensan lo mismo, que ven caminos distintos. Eso es buenísimo, es una oportunidad, porque es reproducir el debate que está afuera, pero ahora charlando y negociando en términos mucho más profundos. Eh, esta historia de la eficiencia es fascinante. Primero que nada, ¿sabemos cómo ser más eficientes en el uso del agua? Está, está todo dado. ¿Por qué no lo somos? Y creo que ahí hay una pregunta que yo me la hago siempre con el Oasis de Mendoza, eh, y me hace acordar mucho cuando... Eh, era chico y, y compartíamos o nos peleábamos por cosas con mis hermanos, que repartíamos golosinas, lo que sea, y había uno que eh, comía más lento que el otro, entonces corría peligro de que el otro le saque lo que dejó ahí de, de resto. Eh, entonces rápidamente encontraba formas de, de usarlo, de acapararlo, para que no te lo quiten. Yo creo que algo en la ineficiencia hay, que es que siendo ineficiente, Seguís teniendo el agua para vos. Cuando uh -huh. pasás a ser eficiente, liberaste una cantidad de agua. En el momento que la liberaste, otro va a venir y señalarte yo la quiero. Uh -huh. Y ahí tenés la posibilidad políticamente de perder el control sobre ese agua. Esto que cuento me parece que va a tener opiniones muy dispares acá en Mendoza, pero creo que es algo que hay que discutir. ¿Quiere en Mendoza ser más eficiente? ¿No perderá mucha agua si lo es? Eh, ¿Hacia la naturaleza o hacia otras provincias? ¿Es ser ineficiente una forma de acaparar? Me parece que está bueno preguntar esas cosas, eh, no es mi campo de expertise, yo soy agrónomo, los agrónomos nos metemos a hablar de todo sin saber mucho, eh, es mi única carta, la de la impunidad de los agrónomos, pero um, me parece que es algo que debe abrevar en la ciencia política, en las ciencias sociales, en la antropología, para ayudarnos a pensar qué pasa, por qué no somos más eficientes. Algunos pedazos del oasis, los desarrollados más recientemente, son mucho más eficientes. También son de una mega escala. Tenés producciones de más escala uh -huh, uh -huh. Eh, que de alguna manera pueden no ser las que queremos si quisiéramos más eh, producciones pequeñas y de mediano eh, nivel. Pero bueno, es, es algo crítico del debate. Y no necesariamente la solución es tecnológica, sino tal vez social y política. De decisiones, ¿no? Y eso es por ahí lo que nos falta a veces desde la comunidad científica por ir no sé si involucrarnos más o lograr que nuestras voces se escuchen o que los políticos se interesen en consultarnos. ¿no? Eh, sí, pero también hay algo importante. Me parece que en el mundo de la academia eh, o de la ciencia a menudo nos pasa que nos abruma el mundo de la gestión con sus contradicciones y su velocidad pasmosa. Uh -huh. Entonces nos encriptamos y nos encerramos. Uh -huh. Y decimos, bueno, la verdad, me vuelvo en tu caso. Te volvés a mirar anillos de crecimiento de los árboles, es mucho más fácil hablar con los árboles que con las personas. Tal cual. Para, cuál? Para mí es <laughs> más fácil hablar con napas freáticas y con ríos que con personas. Sin embargo, vamos a poder ofrecer soluciones si escuchamos más. Uh -huh. Y si nos exponemos, si nos exponemos a los debates, si nos exponemos a las contradicciones. Eh, y no salimos eh, indemnes, salimos heridos, porque lo que creíamos que era neutral no lo era tanto. Pero creo que ese ejercicio que hoy mucha gente llama coproducción de conocimiento, tal vez este, existe desde hace mucho más que lo llamemos así, es clave. Involucrarnos en las controversias, en las crisis, en las discusiones, para ver cómo nuestra ciencia aporta a destrabar, a dar nuevas opciones o a ser más justos e inteligentes. Uh -huh. Genial. Esteban, y... y... Casi cerrando y en realidad llevándote nuevamente al rol de, de, de científico, además de cumplir, nada, de hacer investigación de alto nivel y de excelente calidad y de cumplir este rol también de ayudar a abrir la ciencia a un público general, eh, tenés un, un rol importante como editor de una revista de que en nuestro ámbito de la ecología es un referente en Argentina, que es la revista Ecología Austral de la, la Sociedad Argentina de Ecología. Eh, ¿Qué desafíos vos ves desde la ecología, ¿no? o sea, como editor en jefe de la, de la revista, uh -huh. ¿qué, ¿hacia dónde deberíamos apuntar? Vos algo dijiste recién, ¿no? Escuchar más lo que la sociedad por ahí nos está demandando. Eh, pero, ¿qué, ¿qué preguntas te darías? Incluso como rol de editor de una revista, ¿no? eh... Sí. Sí, respecto tal vez lo separaría en varias cosas, pero la revista de alguna manera reproduce algo que nos preocupa mucho a la comunidad científica. No sé si hablamos todo lo que deberíamos hablar hoy de eso, y es, 20 años atrás no dudábamos de que había un verdadero norte, y lo digo literalmente, un verdadero norte de dónde estaban los foros científicos referentes de alta calidad que nos guiaban. Hoy eso se está desdibujando, por varias razones, porque crecimos científicamente en Argentina y en muchos países de Latinoamérica, la ciencia creció un montón. Ya hay generaciones que se forman 100% acá, uh -huh. cuando antes no pasaba eso. También, porque la centralidad del mundo en el norte global, y pienso en los países del oeste de Europa y, y, y Norteamérica, está en discusión. China emerge como un jugador enorme. La cantidad de publicaciones de grupos chinos es, es gigante. Primero nos parecía que no eran de muy alta calidad, pero aparecen algunas de muy alta calidad. Y en ese, en ese mar donde no sabemos qué es lo que que es lo que viene, la ciencia local y los foros locales, y de alguna manera empoderarse y, y traer el centro acá, es algo que necesitamos. Uh -huh. Yo siento que mucha gente llega a, esa, a ese punto desde muchos rincones. Y una revista como Ecología Austral uh -huh. nos permite publicar, primero que nada, sin pagar como autores y sin pagar como lectores, eh, y publicar con más autonomía, siguiendo lo que a nosotros nos parece que son los cánones de lo que está bueno o no. Y eso está buenísimo. A mí me pone contento ser editor de la revista, es un laburazo no solo mío, sobre todo un montón de gente uh -huh. que labura gratis a donoren pone el hombro uh -huh. y hemos tenido la alegría de que la revista en estos años levantó en los rankings internacionales de las revistas y hace que sea más atractivo para la gente que arranca, que le piden que publiquen revistas uh -huh. ranqueadas, publicar ahí. Va a crecer la revista. Y estoy asustado también porque no sé si me nos va a dar el cuero. Por suerte hay mucha gente que está dispuesta a reemplazarme cuando llegue el momento. Pero eso por un lado. Por otro lado, ¿qué tenemos que hacer? Todo. Todo. Y todo quiere decir a cada grupo de investigación, a cada investigador e investigador, le surgen, si se conecta, si se expone al mundo real, le surgen sus caminos. Para algunos será comunicar, para algunos será ponerse al lado de quienes están en gestión. Para otros será ir a donde hay debate y a donde hay turbulencia eh, y hacer el aporte de ahí. Cada uno le va a encontrar la vuelta. Sí creo que tenemos que animarnos más a aprender al hacer. Uh -huh. Por lo menos en las ciencias en las que uh -huh. estamos nosotros dos, de, uh -huh. del ambiente, uh -huh. en donde las intervenciones que hacemos son un experimento uh -huh. y aprovecharlas. Si a escala de una provincia se va a hacer algo, me pasa en Córdoba, por ejemplo, que me interesa mucho, políticas que cambian la forma en que se usan los campos agrícolas, usarlas como experimentos, ya ir a aprender a la par de la gente uh -huh. que las implementa. Generar esos laboratorios adaptativos en el mundo real y no solo en nuestras parcelitas o nuestros gabinetes. Buenísimo, Esteban, bueno, fue un, un lujo, es realmente un gusto enorme tenerte acá, poder hacerte preguntas en este ciclo de charlas y obviamente eh, dar a conocer esta charla que estamos, o este ciclo de charlas que está en la facultad y tenerte obviamente fue un placer acá. Muchísimas gracias, Esteban. Bueno, muchísimas gracias a vos, gracias a toda la audiencia y ojalá este, puedan seguir este, haciendo entrevistas como esta con mucha gente que tiene mucho para decir también uh -huh. en, en estos temas. Bueno, muchas gracias, Esteban, fue realmente un lujo y un placer tenerte acá para esta... Para esta entrevista eh, nos despedimos de, de, del doctor Esteban Jovagi, investigador superior del CONICET eh, en la Universidad Nacional de San Luis.